Ok, sí. Primera vez en Malargüe, por fin estrenando ciudad, hacía bastante. Ah, ventarrón. Hacía bastante que no estrenaba ciudad. A ver. Subamos a Malargüe y una rana prehistórica. Una rana real. Ranificación a muerte. Hola, muchacha. ¿Qué pasa con Malargüe? Tengo tres cosas para hacer y ya mismo me estoy yendo. Salí un poco desvestido del hotel. Digamos la verdad, salí en cuero. Estoy en calzoncillo y media. Algo así. Me falta el pantalón de moto y me falta la campera de moto. Salí vestido así porque, por favor, la ola de calor se siente incluso hasta acá. Siendo que igual acá no sé cómo estamos a 15 grados, 17. Es calor igual. Bien, primera parada va a ser Laguna de la Niña Encantada, a unos 50 kilómetros acá de Malargüe. Yo ya dejé el equipaje en un hotel. ¿Viene alguien? Segunda parada va a ser Pozo de las Ánimas y la tercera es el premio, pero hay que llegar. Como siempre, la mejor es la más difícil. La tercera sería, y solo sería, si llego, Valle Hermoso. ¿Y por qué si llego? Porque la cadena y la corona ya están diciendo basta y me tengo que meter por mucho ripio. Bueno, no sé exactamente dónde estoy, pero debería estar relativamente cerca. Si no es esa la entrada de la Laguna de la Niña Encantada. Si no me pasé, pues le pasé porque hay que volver nada más. Si no me pasé por acá, estoy peleando contra el ventarrón, lo cual es algo muy patagónico. Falta un poquito. Ah, ¿se escucha el viento? Este es el camino de la ruta 222 de Mendoza, camino a Las Leñas, al centro de esquí de Las Leñas. Hay muchos avisos de nieve en la calzada y demás, porque el resto del año nieva un montón por esta zona. Ahora obviamente, al ser enero, no hay nada de nieve y hasta ahora nada de lluvia también. Apaguen el ventilador. A la derecha, a una niña encantada, a la derecha, entendí, pero ¿por dónde? Por ahí. ¿Por qué bloquearon el paso? ¿Puedo entender? ¿Qué pasó acá? No me caí de casualidad. Esa piedra de porquería. Ya sé por qué. Porque yo me metí mal y obviamente me demoré. Más para acá, más para allá, más para acá, más para allá. Yo hay una bandera. ¿Y esto qué? Allá. Uy, puentecito. A ver. ¿Cuánto hacen acá? Bienvenidos. Puente de Elcha. No tengo ni idea qué es esto. Vine por el nombre y me quedé por la rareza. Ok, puentecito. ¿Y ahora? Uy. ¿Pero la laguna? Muy lindo el puentecito y toda la historia. ¿Pero la laguna? ¿A cuándo la laguna? Gente con un vehículo, ¿cómo entraron ahí?
Bueno, ahí llegué. No sé a qué llegué, pero llegué. Ahí estamos. Lindo caminito. Unos pinos. Una montaña. Unas piedritas. Un caminito. Ah, mi estación. ¿Dónde carajo tengo que ir? ¿No metí bien? Debe ser. Porque decía laguna y apuntaba por este lado. Ya empezamos con una prohibición. Oh. Bueno. ¿Se alcanza a ver? Se ve hasta el fondo. Qué locura, yo muy hondo. Laguna de la niña capada. ¡Y acá está la rana! Tremendo. Vamos a cambiar de ángulo. Pescadito. Qué limpio está esto. Nadie tiene una baja, una botella ni nada. Pecadito ahí va el pecadito, submarino, pecadito, ahí va el pecadito. Pecadito. Ahí va. Qué loco este lugar. ¿Cómo lo habrán encontrado? Pescadito, se ve el pecadito, 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 pecadito. Ahí, ahí, pecadito, pecadito. Ahí va. Desde las alturas y bajando ahí del sol, bajando. Laguna en la línea encantada. Un pinar ahí. Hay pescaditos viviendo ahí. Y no hay nada de basura. Limpito, dan ganas de tirar una botella hoy. No pasar. Desprendimientos, dice ahí en ese cartel. Baja la rana, baja la rana, baja la rana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién se murió acá? Pero yo no quiero que donen mis velas. A la Virgen de Lourdes, muy agradecido. Gracias por nuestra casa, Lili. Gracias, Virgencita. Lado, lado, toda la casa. Que la Virgen de Lourdes, ¿y por qué la niña encantada? Ahí. El fantasma. Ok, un autito. Un aumento plus. Ah, yo le hubiera dejado el aumento plus. Tengo unos chicles, pero lo dejé en la moto. Qué mala onda. Pero puedo dejar basura, es lo que hay. Culenta. Ese es el niño sobre las ranas. Tiene toda la pinta que allá hay una cueva subterránea, digo submarina, digo subacuática o como sea. Ah, Laguna de la Niña Encantada, desde lo más alto que se puede, o lo más alto que está construido. Es un caminito por acá, hay que subir. Vive mucho pescadito por ahí. La montaña. Chuyito, el caminito. Laguna de la Niña Encantada. ¡Puentecito! Puentecito, puentecito de vuelta para el estacionamiento. ¡Acá está la rana! ¡Ramificación o muerte! Ahí va. Hay agua ahí abajo. ¡Apaga
por favor. ¡Apagan! Bueno, vi gente refugiándose del viento y yo soy el único absolutamente deforme de la cabeza como para andar en la ruta. Como se puede ver, no hay nadie, ni auto, ni moto, y había un tipo en bicicleta que estaba cruzando hacia un hotel, agachado, pobre miserable. Bueno, el viento me levantó, la ropa me desnudó, estoy en calzones en la ruta, me voló todo. La verdad que hay vientos patagónicos y vientos patagónicos, baby. Y este es uno de esos. Muy lindo, ¿eh? En cambio de colores. De bestia. Bueno, me parece que la cámara no ayuda y el viento me va a sacar la ruta en cualquier momento. Discúlpeme, pero me encanta. Es como andar en moto en la tormenta. Uy, la lagunita. No la vi por estar mirando para el otro lado. Qué malo que soy ateo, porque debe haber un dios contra esto. Oh, bueno, cada vez pierdo más velocidad. ¿Cuánto viento hay acá? ¿Cuántos kilómetros por hora? ¡Ah! ¡Voy en quinta foto! Bueno, no le voy a sacar lo divertido que tiene esto, porque es muy divertido, pero se sufre mal. Me va a dejar cansado esto. Al rato voy a estar muy cansado, pero pero quién me quita lo baila. Ok, por acá debe haber una entrada o algo. Curvita parabólica, muchas gracias. O sea, el viento es tan fuerte, acá amainó un poco, pero el viento es tan fuerte que no puedo ni soltar una mano para operar la cámara. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace esa gente ahí? ¿Qué hace esa gente? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Por qué están ahí? Se los voy a volver a ver, ¿eh? ¡Voy a volver, eh! ¡Ay! Casi me... ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? Hay una puerta cerrada. ¡Ninguna puerta! Mira, desapareció el viento. Pero es una mierda solamente en la ruta. Ninguna puerta puede frenar a un anfibio. Acá, al lado de la basura. ¿Qué es eso? Acá no. Acantilado. ¿Y por qué no puedo pasar? Bueno, no debo pasar, pero poder puedo. Patita. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¿Me puedo tirar? ¡Oh, gloria de las glorias! Dijo Homero. ¡Qué bruto! Mira el viento afuera, abajo, ¿se alcanza a ver en el oleaje? ¿Cómo baja el viento y mueve el agua, las olitas? Qué fuerte, qué ignorante soy. Ok, la muchacha contra el viento y marea. ¿Qué hay acá? Sigue para ti. ¡Uy, hay otro! No, ¿por qué nos mueven esto un poco? Tengo que pasar. Ay, pero esto no se puede ni soltar. Quiero pasar. Pero la ataron, pero no dejaron nada para abrir. Quiero ver. Qué bruto esto. Aquel no se ve, este se ve. Voy a volver acá.
Pasa la cámara por entre los palos. ¿Se alcanza a ver? ¿De abajo? La abajo así. La abajo para que se ve. Uy, ¿eso qué? La asubo. La asubo y la abajo. Las previsiones son para razas inferiores. Tiene que haber un lugar mejor para ver. ¡Qué fuerte! Pozo de las Ánimas, desde más alto, a ver, desde donde llegue el brazo de la rana. Se llama Pozo de las Ánimas, está al costadito de la ruta 222, como acaban de ver, que yo me metí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bestia! ¿Qué tal? Permiso. Acá, acá. Acá hay más ángulo. ¿Hay más ángulo? ¿Hay más ángulo? ¿Hay más ángulo? ¡Hay más ángulo! ¡Más ángulo! Ahí está, más ángulo. Más ángulo. Hola, el oleaje. Qué paz. ¿Parece un corazón? No, no parece un corazón. Parece un orto. Muy bien. ¿Qué más hay? El sistema de radiodifusión ranista se despide por el momento. ¿Ranificación o muerte?